Lo religioso, lo reivindicativo y lo puramente festivo se fundieron ayer en uno para que los artistas florales callejeros de Bueu diesen rienda suelta a su imaginación en la festividad del Corpus Christi. Alrededor de 40 diseños distintos se extendieron como un manto por las principales calles del municipio, quizá con más asfalto que en otros años, ofreciendo dibujos clásicos pero también más de una pincelada de actualidad en un auténtico museo al aire libre con menos de 24 horas de vida. La corrupción, el paro y la crisis tuvieron un reflejo floral en Ramón Bares en dos imaginativos diseños. Uno de ellos concentró el caso Nos. También hubo portadas de periódico aludiendo a los recortes y al peligro de un rescate. Otro contiguo aprovechó el tirón del creador de Gangnam Style para recalcar un "En el paro estoy", perfectamente encajable en el estribillo de la pegadiza canción del coreano Psy. Más optimistas y demostrando una extraordinaria cintura para adaptarse a las últimas noticias fueron dos referencias, las dos en la calle Eduardo Vicenti y ambas en alusión a la permanencia del Celta de Vigo en Primera División. Tampoco faltaron los diseños, uno de ellos en la alfombra del concello, en los que se estrenaba el nuevo escudo de Bueu recientemente aprobado desde la Xunta de Galicia. Todas reivindicativas o religiosas tenían un único fin, que la procesión pasase sobre ellas, y así ocurrió a media tarde.